Hola, muy buenas noches a todos. Espero estén muy, 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 muy bien. Eh, bueno, hoy en este maravilloso live, primero quiero saludar a las 18 personas que están puntualmente conectados este, con nosotros. Lo primero que tengo que decirles es disculparme porque este evento era la semana pasada, pero bueno, por motivo de, tuvimos un pequeño problema técnico con la cámara que utilizamos para grabar. De hecho, está en este momento en reparación. Y bueno, eh, estamos utilizando un equipo prestado este, que vamos a ver cómo nos va el día de hoy, ¿sí? Eh, de repente hoy va a ser un poquito más corto de lo que, de lo que están acostumbrados en, en los live, porque este equipo que estamos utilizando no, no cuenta con baterías sino no se conecta directamente a la, a la corriente. Entonces de repente vamos a estar un poquito más limitados de tiempo. O bueno, en algún momento cambiará mucho la calidad del video. Tendré que usar la cámara web de la computadora. Pero bueno, ahí vemos. Este, la idea es transmitir la información y que tengamos una, un excelente live. Eh, bueno, ya somos 30. Ok, qué bueno que todos se van este, integrando. Lo primero que tengo que decirles es que, como ya es costumbre en los lives de Piscicultura Global, hoy vamos a rifar un curso. ¿sí? Entonces, es muy importante que todos ustedes eh, participen. En, la, en el chat. Hagan sus preguntas a través del chat. Déjenos, por favor, este, sus nombres y dónde nos están escribiendo, porque mientras más participación tenga y mientras más mm, eh, fluidez en el chat nosotros tengamos, es más probable que mi equipo pueda captar su nombre para hacer la, la rifa al final, del, al final del live. También es importante que. Este, al final vamos a hacer toda la, la sección de preguntas y respuestas. Hoy tenemos un tema bien interesante que se llama sistemas semi-intensivos en, en la acuicultura. ¿Sí? Eh, es una cosa que parece eh, vaga o que parece básica, pero muchísimas veces he detectado que los clientes de Piscicultura Global, las personas que se acercan a la, a la empresa, no están absolutamente claras en qué sistema están trabajando y cuáles son las condiciones para establecer un cultivo semi-intensivo dentro de la agricultura. Entonces, de aquí viene la necesidad de hablar un poco acerca de cuáles son las características de los sistemas semi-intensivos y cómo nosotros podemos saber que estamos trabajando en uno de ellos y qué hay que hacer para mantenerlo en orden y sano y que, bueno, tengamos rentabilidad por, este, por encima del sistema. Vamos a... Hacer un pequeño recuento de la temática que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de los sistemas en sí, este, o cuáles son las características. Vamos a hablar de la viabilidad de estos sistemas, o qué necesitamos para su implementación. Eh, vamos a hablar de manejo y control, cuáles son los controles que se deben tener. Vamos a hablar de policultivo y cultivos integrados, que son muy comunes dentro de los sistemas semi-intensivos. Y vamos a hablar un poco acerca de, muy por encima, acerca de la bioseguridad que nosotros debemos tener en, en los sistemas semi-intensivos porque una de las características importantes de esos sistemas es que contamos con recambio de agua entonces este recambio de agua es precisamente un vector de contaminantes dentro de la, de la del cultivo acuícola sí entonces bueno vamos a um, comenzar hablando de los sistemas voy a poner esta grafiquita que bueno los que me siguen desde hace tiempo la han visto en varios de los live pero que a mí me parece súper útil y súper pertinente para eh, explicar en qué sistema nosotros estamos trabajando. Una, una duda muy común que ocurre y que, y que constantemente la veo es que cuando vienen los agricultores o cuando vienen ustedes a conversar con nosotros dentro de la empresa, no, no está claro en qué sistema se está trabajando. Y muchas veces hay sistemas mixtos, precisamente por el desconocimiento del sistema en que se está trabajando, los acuicultores o ustedes o las personas que están invirtiendo en la acuicultura terminan trabajando con sistemas mixtos. O sea, cuando digo sistemas mixtos, es que terminan aplicando técnicas de sistemas extensivos en sistemas semi-intensivos o técnicas que se utilizan en sistemas semi-intensivos en sistemas intensivos de, de, de producción. Entonces, es muy importante saber en qué sistema yo estoy trabajando para saber qué técnicas puedo o no puedo aplicar. Entonces, ¿cómo yo determino, sí? O cómo yo sé en qué sistema estoy trabajando. Lo sabemos gracias a estos tres triángulos que están aquí. Si ustedes ven, el primer triángulo dice densidad de carga y establece kilogramos sobre metros cúbicos, sí? El segundo triángulo que está invertido habla del alimento natural. Y... El tercer triángulo, que está otra vez hacia arriba, habla acerca de la alimentación exógena. Entonces, si ustedes se fijan, conforme disminuye el alimento natural, que es el triángulo del medio, ¿sí? Aumenta la densidad de carga y aumenta la alimentación exógena. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos mucho alimento natural, ¿sí? Poca densidad y poca... Alimentación exógena, entonces nosotros decimos que estamos hablando, que estamos trabajando en un sistema extensivo de producción. Cuando nosotros estamos equilibrados, cuando digo equilibrados es que tenemos una densidad de carga intermedia, tenemos una alimentación natural existente que nos aporta, pero no es la principal fuente de alimentación, y estamos aplicando alimento de manera intensiva, entonces nosotros decimos que nosotros estamos trabajando en un sistema semi-intensivo de producción. Ya cuando nosotros pasamos al siguiente escalafón y decimos que la densidad de carga es alta, ¿sí? casi no tenemos alimento natural o es nula el alimento natural del que nosotros utilizamos y toda la alimentación es alimentación exógena, es alimento balanceado, entonces nosotros decimos que estamos trabajando en un sistema intensivo de producción acuícola. Ahora, como lo que nos atañe hoy son los sistemas semi-intensivos, entonces que por característica decimos que tenemos una capacidad de carga, ¿okay? o tenemos una densidad... Intermedia, una alimentación exógena intermedia y una alimentación natural intermedia. Entonces, vamos a ver las características de estos sistemas. La principal forma de identificar que yo estoy en un sistema semi-intensivo está basada en la densidad de carga, o sea, en la cantidad de kilogramos por metro cúbico o en la cantidad de animales que yo tengo dentro del sistema. Entonces, decimos en líneas generales, y esto puede cambiar dependiendo de la especie, pero decimos que de 10 a 25 kilogramos por metro cúbico, nosotros estamos trabajando en sistema semi -intensivo. Hay autores que dicen que a partir de los 5 kilogramos, nosotros estamos trabajando en un sistema semi-intensivo y hasta los 20. ¿no? Pero desde el punto de vista de la experiencia, ¿sí? o de, de, de la experiencia de piscicultura global, de, los distintos, eh, de las distintas asesorías que nosotros hemos dado con, con el tiempo y de los, de los clientes que nosotros tenemos dentro de la plataforma y estudiantes, sabemos que podemos mantener densidades de hasta 25 kilogramos por metro cúbico, que vienen siendo 50 animales, si vamos a cosechar a 500 gramos, con recambio de agua. Entonces, una de las características del sistema semi-intensivo es que nosotros el control o la dilución o la extracción de eh, los desechos nitrogenados lo hacemos a través del recambio, o la mayor parte se hace a través del recambio a diferencia de los sistemas de intensivos, donde nosotros tratamos el agua, bien sea dentro del tanque, con, la, con carbono, con fermentos, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, o extrayendo el, el, el agua y pasándolo con unos filtros, en el caso del sistema RAS, o recirculando el agua en el caso de sistemas como los IPRS, pero estos ya son los sistemas intensivos. Que ¿Qué, ¿Qué sabemos de los sistemas semi -intensivos? Entonces, los sistemas semi-intensivos son sistemas que trabajamos de 10 a 25 kilogramos por metro cúbico. Muy importante tener claro el, el tema de la densidad y donde tenemos que hacer recambios de agua. ¿Cuánto recambio de agua tenemos que hacer? Este recambio de agua va a depender otra vez de la densidad de cara que nosotros tengamos, porque no es lo mismo tener. 10 animales por metro cúbico, 15 animales por metro cúbico, a tener 25. Evidentemente, mientras más densidad yo tengo dentro del sistema, requiero más recambio para sacar la polución y para sacar los desechos nitrogenados de, este, que se me han ido acumulando. Entonces, esto es importante tenerlo claro, ¿sí? cuando nosotros tengamos una duda, cuando nosotros tengamos un problema, cuando nosotros iniciemos nuestro eh, proceso, nuestro sistema de cultivo. Tenemos que saber en qué sistema vamos a trabajar. O sea, si yo voy a sembrar pocos animales en una extensión muy grande de terreno, estoy trabajando en un sistema extensivo y eso tiene sus características. Puedo alimentar o no, no necesito aireadores, no necesito recambio de agua. Si estoy trabajando en un sistema semi-intensivo, entonces, bueno, voy a necesitar aireación, voy a necesitar recambio de agua, voy a tener que aplicar alimento este, balanceado. Y bueno, por supuesto, en un sistema intensivo que es a partir de 25 kilogramos por metro cúbico, entonces voy a tener que necesariamente aplicar tecnología, aplicar este, la aireación necesaria según la densidad que esté manejando y efectivamente la estrategia para el control de la calidad del agua, específicamente de los desechos nitrogenados de los peces. Ahora, ya hablando de la viabilidad, cuando nosotros queremos implementar un sistema eh, semi-intensivo o decidimos que es un sistema semi-intensivo el que vamos a aplicar, entonces hay tres condicionantes principales. Sí, lo primero es el espacio. ¿Por qué? Porque típicamente los sistemas semi-intensivos son sistemas que se hacen o en lagunas recubiertas o en lagunas de tierra con aireación, sí, o en tanques o reservorios grandes. Por qué? Porque precisamente yo no voy a aumentar demasiado la densidad de cultivo y para que tengamos rentabilidad yo necesito tener un espacio lo suficientemente grande para que no tenga que ser avaro o no tenga que exigir el aumento de densidad para yo poder mantener efectivamente una rentabilidad dentro del cultivo. Entonces, para si yo digo yo quiero yo quiero reducir los problemas y trabajar en un sistema semi-intensivo porque me parece que los sistemas intensivos son complicados. Lo primero con lo que tengo que contar es espacio. ¿Por qué? Porque los sistemas semi-intensivos, eh, como los extensivos, consumen espacio, ¿sí? Entonces, tengo que tener terreno para esto. Ahora, el segundo factor muy importante es el agua. Y es muy importante porque evidentemente es el medio donde están los, los, los animales, ¿sí? Y es muy importante porque yo tengo que tener suficiente agua para poder hacer el recambio adecuado de los estanques y tengo que tener un sitio para la disposición de esta agua que viene cargada y se de después de que yo la saco de los tanques o de las lagunas. Entonces, con, con, con respecto al manejo del agua de los sistemas semiintensivos nos enfrentamos a dos problemas importantes, que es que yo tengo que tener suficiente caudal de agua para hacer el recambio necesario. Y después tengo que tener un espacio para yo disponer esa agua para después eh, eh, reponerla al río o, en el caso de hacer algún tratamiento, poder reutilizarla o esperar que salga por evaporación, que también es viable dependiendo de la cantidad de agua que yo esté, que yo esté utilizando. Y por último, la disponibilidad de servicios. ¿Por qué? Porque los sistemas semiintensivos requieren de aireación. No tan grande, okay, o no con una inversión tan grande como los sistemas intensivos, pero requieren de aireación porque ya a partir de 5, 6 animales por metro cúbico, perdón, 5, 6 kilos por metro cúbico, nosotros comenzamos a necesitar suplir aire, sobre todo en horas de la madrugada, porque ya la producción primaria del estanque, ya la producción de microalgas del estanque no es suficiente para mantener el ciclo de oxígeno y para mantener la... la la cantidad de respiración de, eh, que tienen nuestros peces, que tienen nuestros camarones dentro del sistema. Ahora, si nosotros contamos con estas condiciones, si nosotros tenemos suficiente espacio para hacer lagunas o para hacer lagunas recubiertas, si contamos con suficiente agua y si tenemos la disponibilidad del servicio eléctrico, los sistemas semi-intensivos son una excelente alternativa para. Iniciar en la acuicultura. ¿Por qué? Y esto, y esto lo dejo como recomendación general, sobre todo para las personas que están queriendo invertir y están, están viendo este live por primera vez. ¿Por qué? Porque los sistemas semi-intensivos, debido a que yo no manejo densidades tan altas, son más fáciles de controlar. Están menos expuestos a estrés de los animales, los animales tienden a crecer mejor, ¿sí? Y. Tenemos menos problemas de enfermedades porque, evidentemente, la densidad de cultivo no es tan alta. Entonces, es un sistema o son sistemas donde la rentabilidad es buena, no tenemos que sacrificarla tanto como los sistemas extensivos, ¿sí? Y. Podemos comenzar a tener controles y a aprender los controles básicos que se deben tener dentro de la acuicultura. Entonces, si nosotros arrancamos con un sistema semi-intensivo a 10, 15 kilogramos por metro cúbico, haciendo recambios interdiarios, entonces es una muy buena primera experiencia al momento de que nosotros estamos eh, iniciando dentro del mundo de la acuicultura. Porque, ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces eh, inversionistas, ¿sí? O, o muchas veces ustedes quieren entrar directamente a eh, cultivo con tanques, con tanques de geomembrana, ¿sí? donde automáticamente tenemos que hacer un cálculo de aireación, automáticamente viene el, la persona que vende los alevines y le dice que, bueno, que en, diez, en un tanque de 10 metros de diámetro caben, sesenta, caben seis mil peces. Entonces, meten ustedes los 6.000 peces dentro del tanque de 10 metros de diámetro, que son 72 toneladas de agua, algo así. Entonces, terminas teniendo densidades de, 40 kilos por metro cúbico a 500 gramos. Entonces, ¿qué pasa? El animal cuando llega a 200 gramos, que el animal está a 20 kilogramos por metro cúbico de densidad de siembra, entonces comienzan los problemas porque el animal deja de crecer, deja de comer, comienzan a haber enfermedades y fue un tema de exceso de población al momento de que nosotros estamos este, sembrando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros iniciamos con el, la premisa de que yo voy a trabajar en un sistema semi-intensivo, yo sé que son de 15 a 25 kilogramos por metro cúbico y hacemos el, el cálculo correcto, no voy a tener ese problema de sobrepoblación y voy a poder tener una muy buena primera experiencia dentro de la acuicultura. Otra cosa importante es que hay más o menos un árbol de decisión sobre el sistema que nosotros vamos a utilizar, que es que en líneas generales, si usted tiene suficiente espacio y tiene suficiente agua, es siempre mejor hacer un sistema semi-intensivo en laguna, ¿sí? Que invertir en tanques de geomembrana. Ah, por el contrario, si usted tiene eh, poco espacio y poca agua, entonces tiene que invertir en tanques de geomembrana y tiene que invertir en un sistema intensivo porque no tiene las condiciones. Pero, gracias a Dios, en Latinoamérica nosotros tenemos muchos espacios y tenemos muchos sectores donde tenemos buena disponibilidad de agua. Y tenemos buena disponibilidad de, de, de espacio como para poder construir lagunas en sistemas semi-intensivos. Y, una, y un, un, un dato importante, ¿ok? Es que usted puede construir una laguna de fondo de tierra, ¿sí? Y sembrar 8, 10 kilos por metro cúbico y luego de la primera cosecha recubrir con geomembrana cuando ya usted tenga flujo de caja. Después de esto, entonces automáticamente usted puede pasar a 15 o a 20 kilogramos por metro cúbico. Dobla la producción de la, de la laguna solamente incrementando la aireación y este, recubriéndola. Entonces, eso te permite escalar la producción sin necesidad de hacer grandes reinversiones o tener que comprar más tanques. Entonces, eh, es un sistema interesante para invertir al principio, para aprender a hacer acuicultura y como entrada al mundo de la de acuicultura, la del dominio de los peces y de cómo mantener la esto y cómo tener rentabilidad. Ahora, las consideraciones son estas, espacio, agua y servicio. Tengo que tener suficiente espacio, tengo que tener suficiente agua tanto para encaudal para hacer el recambio y encaudal para después disponer, ¿sí? O sea, para después tener dónde colocar esa agua, bien sea un espacio de riego, bien sea... Este, una laguna de oxidación, ahorita vamos a hablar de ellas más adelante, o bien sea a eh, un, un curso de agua, una quebrada o un río. ¿sí? Y por supuesto, disponibilidad de servicios porque vamos a necesitar corriente eléctrica, por lo menos en las horas de la madrugada, eh, eh, a densidades relativamente bajas, y más adelante vamos a comenzar a necesitar este, aireación, si se quiere, las 24 horas para poder mantener el nivel de oxígeno. Ahora, vamos con los puntos importantes de manejo y control. Otro, eh, otro escollo, otro error muy común dentro de los sistemas intensivos, de semi-intensivos, es trabajar con densidades de sistemas semi-intensivos de 10 a 25 kilogramos por metro cúbico con técnicas de cultivo de sistemas extensivos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A veces. Tenemos la, la tendencia a que no, mira, yo tengo un, una laguna, ¿sí? Y esta laguna yo la tengo recubierta con aireación. Y tengo 10 kilos por metro cúbico en animales, pero no tomo parámetros de calidad de agua. Entonces, la, la, el no tomar parámetros de calidad del agua, el no tomar oxígeno, pH, temperatura, amonio, el sólidos disueltos es un comportamiento que se tiene en sistemas extensivos, ¿por qué? porque yo tengo un gran volumen de agua que es capaz de mitigar o de amortiguar la carga metabólica de los animales, pero cuando yo aumento la densidad y comienzo a trabajar en un sistema semi-intensivo, necesariamente tengo que tomar, tengo que comenzar a tomar mediciones, porque si no tomo las mediciones yo no tengo el pulso del agua estoy manejando con los ojos cerrados y bueno, manejando con los ojos cerrados, puede ser que llegues a tu destino o puede ser que te estrelles. Entonces, muy probablemente te vas a estrellar. Y esto es lo que pasa cuando nosotros eh, trabajamos sistemas semi-intensivos o densidades de sistemas semi-intensivos con estrategias de sistemas extensivos. Otra cosa que pasa mucho es el tema de la fertilización o el tema de agregar abonos, ¿sí? A sistemas semi-intensivos o a lagunas recubiertas. Esto no se debe hacer. Esto solamente se utiliza en sistemas extensivos porque la fertilización y agregar abonos o agregar alimentos complementarios son estrategias para lagunas de tierra con grandes volúmenes de agua que me permiten amortiguar ¿sí? esa carga de nutrientes que nosotros estamos agregando. Porque cuando nosotros agregamos eh, bosta de vaca, por ejemplo, o cuando nosotros agregamos eh, desechos de gallina, o cuando nosotros agregamos... Eh, restos de alguna producción agrícola, de alguna planta, ¿sí? Nosotros lo que estamos es fomentando la producción primaria, ¿sí? Nosotros estamos fertilizando el agua para que se desarrollen zooplancton, ¿sí? Y fitoplancton dentro del agua, que es del que se van a alimentar nuestros peces, porque nuestros peces no se van a alimentar directamente de la bosta, o, o de los desechos de la vaca, o de los desechos de la gallina, o de los desechos del cerdo. Nuestros peces se van a alimentar de la fauna que está generando esa carga nutritiva. Entonces, esto se puede controlar en sistemas extensivos, pero no en sistemas semi-intensivos, porque entonces lo que estamos haciendo es contaminando el agua. Y esto es un error también muy común: utilizar técnicas de fertilización dentro de los sistemas semi-intensivos. Otra cosa, y por supuesto, eh, eh, comprometiendo completamente la calidad del agua del sistema. Otra cosa que se debe hacer dentro de los sistemas semi intensivos y que debemos estar conscientes de ellos son las biometrías. Aquí dentro de los life hay un life dedicado solamente a biometría. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros estamos haciendo una alimentación y el cálculo de la ración de alimento depende de la talla del animal, de la talla y del peso del animal. Entonces, necesariamente yo tengo que saber cómo está el crecimiento para modificar esta ración y saber cómo está el factor de conversión alimentaria, ¿sí? Y esto tiene muy mucho que ver con el siguiente punto, que es la alimentación. Hasta cierto punto, yo en sistemas semi yo puedo utilizar alimentación complementaria, ¿sí? De repente, eh, es muy utilizado el tema de los fermentos, ¿sí? Es muy utilizado el tema de ensilados, es muy utilizado el tema de insectos. De hecho, hay, hay, hay productores de primera mano que en la noche... Colocan eh, bombillos incandescentes, ¿sí? Con el objetivo de que se acerquen insectos al bombillo, eh, mueran en el calor de la luz y caigan en el agua del cual se alimentan los, los peces. Estas son estrategias que son ampliamente utilizadas y se considera alimentación complementaria. También hay, hay este, productores que utilizan eh, lombrices, lombrices de tierra californiana troceada. Y agregada al agua, que es un alimento fresco y que le cae muy bien a los peces, que se puede utilizar hasta cierto punto dentro de los sistemas semi-intensivos. Los sistemas extensivos y los sistemas semi-intensivos lo permiten. Entonces, es una buena forma de complementar la alimentación. Pero estamos hablando que el entre el 70 y el 80% de la alimentación de los sistemas semi-intensivos tiene que venir necesariamente del alimento balanceado. porque qué? El, el, el volumen de agua que nosotros estamos manejando es incapaz de soportar la biomasa que nosotros le estamos introduciendo, o sea, o la cantidad de animales que nosotros tenemos dentro del tanque. ¿Por qué? Porque, y, y otra razón importante de, de mantener la alimentación es que precisamente nosotros queremos cosechar peces en tiempo y forma. Entonces, esta, esta alimentación intensiva sí y asegurarnos de tener alimentación de calidad es lo que nos permite sacar animales en cuatro meses y medio, en cinco meses, en seis meses, dependiendo de la cantidad que nosotros estamos utilizando. Otro punto importante, y, y aquí voy a hacer, y aquí voy a recalcar muchísimo esto, dentro de los sistemas este, semi-intensivos es la disponibilidad de tener reservorios y lagunas de oxidación. ¿Por qué? Porque nosotros... Dentro de, los, dentro de este tipo de sistema, nosotros estilamos hacer recambios de agua diarios, dependiendo de la densidad de cultivo que nosotros estemos manejando. Si nosotros estamos manejando 10 kilogramos por metro cúbico, podemos trabajar con recambios cada 2-3 días. Pero conforme nosotros vayamos aumentando, nosotros tenemos que ir aumentando la cantidad de agua que nosotros tenemos que sacar para precisamente poder extraer la cantidad de desechos nitrogenados. Si nosotros estamos trabajando a 25 kilos por metro cúbico, ya estamos hablando de que yo tengo que extraer alrededor de... Eh, un momento, por favor, eh, seguimos transmitiendo, Carlos. Okay, déjame ver que okay. tenemos un pequeño problema aquí técnico. Ok, listo. Este, entonces nosotros te llegamos a hacer recambios diarios de entre 25 a 30%. Entonces, aquí comienza a ser delicado o, 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 o comenzamos a tener necesidad de calcular el volumen de agua diario que nosotros estamos, vamos a necesitar. Entonces, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, si yo tengo seis lagunas de, eh, de 100 metros cúbicos cada una, ¿sí? yo tengo seis lagunas pequeñas de 100 metros cúbicos cada una. Y nosotros decimos que vamos a hacer eh, un recambio de 30%. ¿sí? El 30% de eh, 600 metros cúbicos vienen siendo 180 metros cúbicos de agua. Entonces, es un volumen de agua importante para recambiar. Entonces, eh, siguiendo con este ejemplo, yo tengo que tener el suficiente caudal de agua en litros por segundo, en metros cúbicos hora para yo poder reemplazar esta agua en un tiempo razonable, que tiene que ser 4, cinco, 6 horas. Entonces, bueno, si, si partiendo del ejemplo que estoy dando, si nosotros tenemos que hacer un recambio de 180 metros ¿sí? cúbicos, yo divido eso entre las 5 horas y estamos hablando que necesitamos un caudal de 36 metros cúbicos hora, son 36 mil litros. ¿sí? Entonces, si lo divido entre 60 segundos, entre 60 minutos, perdón, que es una hora, estamos hablando de 600 litros por minuto. Esto es una bomba de por lo menos cuatro caballos de fuerza, ¿sí? Para que pueda suplir esta cantidad de agua. Entonces, y otro detalle es que, ¿qué sucede? Generalmente el agua que nosotros estamos utilizando dentro de la acuicultura viene de reservorios, ¿sí? O viene de, este, eh, viene de ríos o de quebradas, de nacimientos de agua o de pozos subterráneos. Entonces, si yo tengo un pozo subterráneo, es muy poco probable... Que mi pozo subterráneo sea capaz de darme ese volumen de agua, porque las bombas de los pozos no son tan eficientes. O sea, son bombas de que, me en el mejor de los casos, me dan 150, me dan 200 litros de agua por minuto. Y en este cálculo sencillo que yo les estoy pasando, necesitamos 600 para poder recambiar en 5 horas. Y aquí viene la importancia de un reservorio, porque el reservorio que me permite, me permite acumular agua en buenas condiciones, de repente airearla, que siempre es bueno antes de usarla hacerles pruebas de pH antes de usarla y después tomar agua de ese reservorio con una bomba más grande ya en superficie y hacer el recambio que yo necesito. Entonces, aunado al reservorio viene el, el, el segundo factor importante que son las lagunas de oxidación. Eh, nosotros tenemos que ser respetuosos del medio ambiente y antes de nosotros disponer un agua a una quebrada, a un río, nosotros deberíamos hacer un proceso de oxidación dentro de la finca. Y esto nos los da las lagunas de oxidación. Las lagunas de oxidación no es más que una laguna de tierra que sea capaz de resistir 5 o 6 días de recambio de agua. Si seguimos con el ejemplo, entonces yo cambio 180 metros cúbicos y yo le voy a dar 6 días, entonces necesito una laguna que sea capaz de contener por lo menos 1080 metros cúbicos de agua. Para que esa agua nitrifique, o sea, haya un proceso de nitrificación dentro de la, dentro de la finca para después yo disponerla. eso, por un lado, la otra opción que, que vamos a hablar un poquito acerca de la de acuicultura la multitrófica es utilizar el agua de recambio de los mmm, lagos, sí, o de las o de los tanques para el riego de, eh, de potreros o el riego de frutales o el riego de eh, alguna, algún cultivo que nosotros tengamos dentro de la finca. porque ese nitrógeno, que nosotros estamos sacando del tanque es alimento para las plantas y es dinero. O sea, porque nosotros compramos fertilizantes que son súper caros y los fertilizantes son básicamente nitrógeno. Entonces, toda esta agua que nosotros estamos sacando de los sistemas semi-intensivos son aguas extremadamente buenas para el riego de plantas, porque vienen con una carga nutritiva importante que va a nutrir estas, mm, estas plantas que nosotros estamos cultivando. Bien sea agua de potreros. O sea, eh, eh, bien sea, bien sea eh, pasto, ¿sí? O bien sea frutales, para los frutales es increíble. Y yo estoy seguro que habrá personas que están viendo el live hoy que están utilizando el agua. Y si no la están utilizando, les invito a que las utilicen, que siembren cualquier cosa y la ríen con el agua de los tanques. Para que vean que van a tener otro ingreso increíble dentro de la finca. Porque precisamente, eh, eh, lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos hacia un, a, hacia un tema de acuicultura multitrófica integrada, donde la idea es utilizar los recursos que provienen de la, de la acuicultura, los desechos que provienen de la acuicultura para darles un segundo uso y seguir produciendo o teniendo más rentabilidad, dependiendo de cómo, cómo ustedes lo quieran ver, ¿sí? Otra parte importante es el tema de la aireación dentro de los sistemas semi-intensivos. Si nosotros ya pasamos de 5, de 6 kilogramos por metro cúbico, comenzamos a tener necesidades de aireación. Podemos decir que hasta los 5 kilogramos por metro cúbico no es necesario, ¿sí? O hay o hay casos en los que no es necesario. Ya a partir de los 5 kilogramos, por lo menos en las madrugadas vamos a necesitar un poco de aireación en, la, en los cultivos. Ya entre 10 y 15 ya comenzamos a tener necesidad de aireación por lo menos toda la noche. Y entre 20 y 25 comenzamos a tener necesidad de aireación las 24 horas. Entonces el cálculo de aireación y la cantidad de aireación que nosotros necesitamos es importante, hay tres live acerca de de aireación, cómo vamos ahí con la con la pila de la cámara, perfecto. Okay. Estoy un poco preocupado. Este, por la por el tema del tiempo que tenemos disponible, llevamos 32 minutos, se está portando bien el equipo. Este, entonces, la, la, el cálculo de los sistemas de aireación es muy importante, hay tres live específicamente dedicados para el tema de la aireación. De verdad que los invito a, a revisarlo para que realmente nosotros podamos primero saber cuántos aireadores necesitamos para la biomasa que vamos a tener, que vamos a tener. Que eso es un cálculo fundamental y que no podemos confiarnos del proveedor de los aireadores porque muchas veces ni siquiera el proveedor sabe qué está vendiendo y es y es un, un problema grave dentro de los de, de, dentro de los proveedores que he discutido muchísimo donde va el acuicultor que a veces Tampoco sabe lo que está haciendo, pide unos equipos y el proveedor a veces tampoco sabe qué es lo que le está vendiendo. Entonces, hay que tener hay que ser muy cuidadoso con la selección de los equipos que vamos a utilizar y con la cantidad de equipos que nosotros necesitamos para que realmente esto sea eficiente, porque hay, hay equipos que funcionan para algunas cosas y equipos que no. Entonces, esto es muy importante. Bueno, y los invito a revisar los lives de dirección, porque ahí, bueno, me extiendo. Casi una hora y media en cada uno explicando al, al, al respecto a los distintos aspectos, ¿no? Y bueno, por último, el tema de los registros es fundamental, ¿sí? Porque tanto los registros de calidad de agua como los registros de biometría de los animales, porque estos registros son los que realmente nos van a permitir saber si esta densidad que nosotros vamos manejando primero es rentable, están creciendo como deben crecer y efectivamente vamos a tener el pulso de nuestra finca y vamos a poder hacer. Las, eh, las adecuaciones correctas para poder ir creciendo esa densidad que nosotros necesitamos. Porque mientras, mientras más peces nosotros podamos mantener por metro cúbico, mejor va a ser nuestra rentabilidad. ¿Sí? Sin construir más lagunas. O sea, mientras... Si yo le puedo meter 10 kilos por metro cúbico a una laguna, bien. Si le puedo meter 15, mejor. Si le puedo meter 20, mejor. Porque es la misma laguna. ¿Sí? Y mis costos... Eh, móviles, mis costos fijos van a ser los mismos y mis costos este, variables okay, van a estar aunados a la cantidad de eh, densidad de cultivo que yo estoy metiendo sí, a la cantidad de pesa que yo estoy metiendo, pero también mis ingresos, porque no es lo mismo sembrar mil animales que sembrar dos mil o que sembrar cinco mil evidentemente voy a cosechar más entonces por lo tanto voy a poder vender más pescado y al final eso es lo que nosotros buscamos ahora eh, llega la pausa acostumbrada que hacemos al, en la mitad del live. Eh, las personas que ya nos siguen desde hace tiempo, de repente pueden estirar un poco las piernas y, y eh, darse una vuelta. Las personas que están nuevas hoy con nosotros, eh, el, el objetivo de este momento es hablarle acerca de, de Piscicultura Global, qué es Piscicultura Global, qué hacemos y a qué nos dedicamos. ¿Sí? Piscicultura Global es una escuela en línea. Estamos dedicados a dar formación en acuicultura. Somos la única empresa, o sea, realmente hay pocas empresas dedicadas a dar formación en el agro de la acuicultura, en, en, en el agro en línea, ¿sí? Y de la acuicultura, puedo decir que nosotros somos los únicos que estamos dando cursos en línea de, de acuicultura, de la mejor calidad que nos permite, ¿sí? Y con el mayor compromiso de que eh, realmente toda la información que nosotros estemos dando sea perfectamente ap aplicable para sus cultivos en un lenguaje eh, ameno y que cualquier persona pueda entender. también voy a tomar la, la libertad de compartir la pantalla con el objetivo de mostrarles la página web. Sí, esta es la linda página web de... Piscicultura Global. Cuando ustedes ingresan a pisciculturaglobal.com, eh, por favor equipo, eh, pongan el link de la página en, la, en los comentarios. Les estamos dejando ahorita el, el link de la página en el chat para que puedan verla. Esta es nuestra página, Piscicultura Global. Aquí en la sección principal está la, la opción de registrarse y de iniciar sesión. ¿okay? Los invito a todos a registrarse en la página porque... Nada más haciendo el registro ustedes tienen acceso a nuestro curso gratis de principios de la acuicultura, que es un curso muy bueno, este curso también viene con cualquier con la compra de cualquier otro curso y el objetivo es poner en contexto de qué es la acuicultura con el objetivo de que por lo menos existan tengan las nociones básicas para comenzar, ¿sí? Y tengan las nociones básicas o para entender los contenidos más avanzados que están en los otros cursos o si no cuentan con los recursos para, porque a veces sabemos que es complicado, ¿sí? Pagar una formación cuando tenemos 5.000 pesos que se nos están muriendo y que no tenemos cómo comprarle alimento, por lo menos tengan las nociones básicas de cómo mantenerlos y cómo salir del problema. Entonces, los invito a todos a registrarse. Más abajo tenemos la sección del blog. El blog, nosotros tenemos más de 2.000 artículos publicados. Semanalmente publicamos dos o tres artículos acerca de, de la acuicultura. Cualquier cosa que ustedes busquen de cualquier tema de la acuicultura, seguramente tenemos algo escrito aquí. Por lo menos los últimos artículos publicados fue acerca del, del, del Sofía que se publicó hace poco, o el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Este, aquí tenemos algo acerca de la resistencia de la tilapia y aquí tenemos algo acerca de antioxidantes. Ustedes pueden entrar este, al blog ¿sí? y van a poder ver tanto los últimos artículos publicados como eh, todos los demás están aquí está la sección de los artículos más, mmm, más vistos y aquí tienen un pequeño buscador donde evidentemente lo que ustedes necesiten buscar por ejemplo si ustedes quieren saber algo acerca de venturismo que lo tengo aquí lo tengo aquí marcado sencillamente buscan dan enter y automáticamente el buscador va a seleccionar los artículos en los que hemos hablado acerca de venturismo está tardando un poco para para buscarlo aquí está eso, bueno, aquí tenemos un artículo específico acerca de Venturi en la acuicultura y tenemos uno acerca de selección de aireadores en la acuicultura, que seguramente también se habló de Venturi. Y aquí, en este cuadro que nosotros tenemos aquí de este lado, ustedes pueden eh, suscribirse, dejarnos su correo electrónico y su nombre y se suscriben al boletín que cada vez que nosotros eh, enviemos un, un artículo, publiquemos un artículo nuevo, evidentemente les va a llegar a sus correos electrónicos. Y bueno, aquí están las diferentes categorías que ustedes pueden ir buscando. De verdad, los invito. Hay muchísima información gratuita, toda muy buena, dentro del foro y que pueden este, aclarar muchas dudas. ¿Sí? Más abajo, entonces tenemos nuestra sección de capacitación. Aquí pueden ver todos los cursos disponibles. Tenemos el Diplomado Acuícola de Alto Nivel, tenemos el curso de Sistema de Aireación, tenemos el curso de cómo organizar su empresa acuícola, que es un curso gerencial, el curso BioFlock. La tarjeta de membresías, que es el compendio de todos los cursos que nosotros tenemos disponibles, producción de levines de tilapia, el curso de principios de la acuicultura, que es gratis, lo pueden ver aquí, alimentación y nutrición en la acuicultura, el curso de sistemas de recirculación cerrada, tenemos un curso de cultivo de trucha, tenemos un curso de producción de levines continentales, esto está súper interesante. Aquí hablamos de pacú, hablamos de merobasa, este se habla de la doncella o de bagre rayado, ¿sí? Tenemos calidad de agua en la acuicultura, o sea, esto es básico, todo el mundo debería hacer este curso que esté trabajando con, con, con acuicultura, gestión administrativa, porque bueno, el dinero es importante, sistemas de cría semi semintensivos que trata específicamente del tema que estamos hablando hoy y alimentación y nutrición en la en acuicultura. La Aquí abajo hay una sección muy interesante. Claro, evidentemente, si ustedes quieren entrar a cualquiera de los cursos, vamos a entrar, por ejemplo... A el de sistemas semi-intensivos, que es, el, que es el, lo que estamos tratando hoy. Entonces, van a tener toda la información de los cursos. Aquí hay un pequeño video explicativo donde sale el, el profesor Jesús hablándonos acerca de este, este curso e invitándonos. Si ustedes se fijan, los videos de, de Piscicultura Global son muy parecidos a cómo estamos interactuando el día de hoy. Eh, Sale el profesor en primer plano y toda la presentación del lado izquierdo, ¿sí? Con el objetivo de que esto sea mucho más dinámico. Aquí están los objetivos del curso, una pequeña reseña acerca del profesor Jesús. Y aquí tenemos una cosa que les, seguro les va a interesar mucho, que es el contenido de cada uno de los cursos y el contenido de, cada, de, de este curso en específico. Y así está para cada uno. Por supuesto, el, el, el tema de comprar o el tema de los costos lo tenemos en promoción en 60 dólares. El diplomado acuícola de, de alto nivel está en 120 y la tarjeta de membresía está en 150. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es que el diplomado acuícola, ustedes seleccionan cinco cursos. ¿sí? O sea, del, del catálogo de cursos que nosotros tenemos, el diplomado está conformado por cinco cursos que ustedes escogen. Y la tarjeta de membresía es una agrupación de todos los cursos que nosotros tenemos en un solo paquete por este 150 dólares. Cualquier duda que ustedes tengan acerca de los cursos o acerca de nosotros o de los servicios que prestamos escríbanos eh, a Piscicultura Global, dejen sus comentarios ahí en el, en el chat, pueden ingresar a la página, aquí pueden hablar con nosotros tanto por el chat interno de la página que es este botón que está aquí, como por el eh, como por el link de Whatsapp por favor equipo, eh, de, dejen el link del Whatsapp de, en, dentro, dentro del chat, les van a dejar el link directo dentro del dentro del chat para que entonces puedan hablar directamente este por WhatsApp con nosotros las personas interesadas otro otro aspecto interesante es que todos los cursos de piscicultura global son certificados y este certificado viene con un código único de validación qué permite esto que usted dentro del certificado usted tiene un código personal que ingresa aquí lo verifica y le va a salir una copia del certificado le va a hacer una copia de lo que usted estudió cuando lo estudió ¿Sí? Y si usted aprobó o no aprobó, ¿qué permite esto? Esto permite de que cuando usted ingrese certificado para un concurso en una universidad, para eh, eh, entrar en un, en un trabajo, para eh, algún tema de credenciales, ¿okay? Los certificados que usted tenga con nosotros van a poder ser validados a través de la base de datos este, pública. Otra opción. Que se tiene es que si no se tiene el, el certificado, usted sencillamente aquí nosotros tenemos todos los estudiantes que en el pasar de los tiempos han, han sido certificados por nosotros y usted coloca su nombre. Vamos a ver cuántos Jesús tenemos. Eh, por lo menos, Jesús. ¿Eh? Ah, no hay ningún Jesús. A ver aquí, Flavio. ¿Sí? Entonces, bueno, estos son todos los certificados que yo tengo aprobados con Piscicultura Global y la fecha en que los aprobé. Vamos, por ejemplo, eh, Liliana, ¿ok? Entonces, bueno, Liliana tiene un diplomado público de, de alto nivel. Vamos a ver si tenemos algún Carlos, ¿sí? O bueno, entonces, Carlos sí tenemos bastante. Pero bueno, aquí están todos los Carlos que han estudiado con nosotros, ¿sí? Y en qué fecha y qué cursos han hecho con nosotros. También se puede seleccionar la, por curso, ¿sí? Por curso disponible, a ver quiénes son las personas. menos pues, vamos a revisar las personas que han hecho diplomado pico de, de alto nivel. Y aquí están todas las personas que han hecho han obtenido certificados con nosotros en, en el Diploma de Alto Nivel. Otra cosa interesante es el tema de eh, la sección personal. Ustedes cuando ingresan que, que colocan su usuario y su contraseña. Ustedes. Estos son todos los cursos que yo tengo disponibles. Y aquí ustedes pueden ver los certificados que ustedes han podido obtener. Se pueden compartir en LinkedIn, pueden descargar el material de apoyo. Toda la bibliografía que nosotros utilizamos para los cursos la dejamos aquí. Y pueden descargar directamente el certificado. Si a ustedes se les pierde el certificado, ustedes sencillamente lo vuelven a descargar aquí. Esto siempre va a estar disponible en su usuario. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo. Eh, yo no estoy inscrito aquí en sistema semi intensivo. Vamos a ver, vamos a ver si lo podemos ver. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está, sistema sí, no es semi-intensivo. Ah, no, pero lo tengo mover curso. Bueno, vamos a ver, vamos a, a revisar el curso de recirculación, ¿sí? De RAS. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La plataforma te va a pedir que vuelvas a colocar tus credenciales porque ya aquí entramos en un sitio seguro. Y este son los cursos de Piscicultura Global. ¿Cómo están divididos los cursos de Piscicultura Global? Están divididos en módulos. Entonces, nosotros, en el caso de este curso, que es el curso de RAS, tenemos un módulo de introducción, un módulo de calidad del agua, flujo y aireación, unidades de cultivo, filtración, alimentación. Si ustedes ven aquí, aquí hay tres preguntas colgadas, ¿ok? Que quiere decir que algunos alumnos le han hecho unas preguntas al profesor y el profesor todavía. No ha respondido. Generalmente respondemos entre, entre 12 a 24 horas entre que se hace una pregunta. Entonces, ¿cómo están divididos? Los cursos tienen las lecciones, que son los videos donde ustedes ingresan y pueden ver cada una de las, de las clases formales. Y después que terminan el, el primer video, pasan al segundo, pasan al tercero, pasan al cuarto, pasan al quinto, dependiendo de cuántos videos tenga la clase. Y adquieren toda la información específica de ese módulo en específico. ¿sí? Eh, por alguna razón el Internet no me está colaborando mucho. No sé por qué. Ok, aquí estamos. Ah, había reproducido y le di siguiente. Entonces, eh, aquí está cada uno de los videos. Usted lo puede poner en formato grande, en formato pequeño, como usted guste. Aparece el profesor y sencillamente usted a través de la plataforma puede ver una, cada una de sus clases. Cuando usted ve los cuatro, cinco, seis y siete videos... Que, este, con, que contiene ese módulo. Entonces, participa en la mesa redonda, hace las preguntas que usted tenga que hacer o los aportes que usted tenga que hacer hacia el profesor o hacia los demás estudiantes. Y por último, hacer el cuestionario. El cuestionario es lo que realmente tiene validez porque una vez usted aprueba el cuestionario, es que nosotros, eh, una vez que usted aprueba todos los exámenes del curso, es que nosotros aplicamos el certificado. Entonces, ¿qué sucede? Cuéntame. Tenemos otro problema otra Bien. Eh, una vez eh, nosotros aplicamos los... Mmm, usted termina de hacer todos los exámenes que nosotros le damos acceso al certificado. ¿sí? Entonces, esta es la plataforma de Piscicultura Global. Cualquier duda extra que ustedes tengan, pueden eh, escribirnos por los distintos canales o aquí al final en la ronda de, de, de preguntas. Ya mi equipo le debió haber dejado. El, el número de whatsapp eh, y al final en la ronda de preguntas podemos aclarar lo que, tenga, lo que tengamos que aclarar sí antes de eh, terminar quería hacer extensiva la siguiente invitación aquí está que es que el 28 el 29 de julio voy a estar en santo domingo república dominicana me invitó la aqua expo 2022 y bueno voy a tener el placer de eh, dirigirme a esa bella isla caribeña a hablar acerca de sistemas de aireación me pidieron que hablar acerca de sistemas de aireación entonces eh, es en la junta agropecuaria dominicana ¿sí? eh, en este post dentro de la página web está toda la información sí para que hagan la inscripción eh, los de las personas del exterior que quieran viajar hasta república dominicana son cordialmente invitados y nada eh, realmente espero verlos y por favor apoyen el evento y apoyen las ponencias, van a haber muy buenas ponencias, eh, los demás expositores son de un extraordinario nivel, ¿sí? Entonces los dominicanos que me estén escuchando, que estén aquí en, la, en el live, están cordialmente invitados y bueno, cualquier información que necesiten acerca del evento de Aqua Expo, estamos a sus órdenes también por los canales de Piscicultura Global, les pasamos el número de los de los organizadores para que puedan este, formalizar su inscripción no sé si van a hacer transmisión a través de algún canal de youtube o a través de, de, de alguna plataforma. es una pregunta que tengo pendiente. les prometo que en cuanto tenga certeza de eso, este o voy a ofrecer el canal de piscicultura global, si es posible. pero en cuanto tenga certeza de eso, les voy a hacer saber si las ponencias van a estar disponibles este, por algún medio en línea. bueno, ya con eso, yo... Terminamos la parte de, de publicidad y vamos a arrancar nuevamente con lo que nos atañe el día de hoy, que es el tema de los sistemas semintensivos. Voy a rápidamente hacer algo aquí para no perderme. Ok, bueno, muchísimas gracias a las 60 personas que, que siguen conectadas. La cámara se ha portado bien. Creo que vamos a lograr este, terminar el, el, el live. Por aquí tengo el dueño de la cámara haciéndome... Muecas que no creía en ella, pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios se está pudiendo. Eh, bueno, ahora viene bien interesante, ¿ok? Que me parece y, y, y espero realmente que sea el futuro de la producción agroalimentaria mundial y que, y que sea el futuro de la acuicultura, que es el policultivo y los cultivos integrados, ¿sí? Eh, cuando nosotros hablamos de policultivo, es. Introducir varias especies dentro del mismo recinto de cultivo. Pero hay consideraciones importantes a tomar a la hora de hacer esto. Típicamente, esto se hace en sistemas semi-intensivos, ¿sí? La introducción de varias especies. Y típicamente, hay que ser cuidadoso con las especies y, sobre todo, la forma de alimentarse de las especies que nosotros estamos introduciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Un policultivo muy común dentro de latinoamérica y dentro de colombia y dentro de venezuela y dentro de eh, bolivia eh, ecuador sí un, 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 un policultivo muy común es hacer pacú incluso brasil hacer pacú y tilapia sí o también se le llama cachama y tilapia sí o gamitana y tilapia qué es lo que pasa estos son dos peces que tienen hábitos de alimentación muy parecidos entonces tienden a competir. O sea, no quiere decir que no se pueda hacer. Evidentemente, sí se puede hacer y tiene muy buenos resultados. Pero todas las personas que lo han hecho van a ver que el Pacú o la cachama va a crecer muchísimo mejor y muchísimo más rápido que la tilapia. ¿Y cuál es la razón? La razón es que eh, Piaractus, ¿sí? eh, eh, Colosoma, que es la cachama o el Pacú, puede alimentarse tanto en superficie como a media agua, como en el fondo. Y la tilapia solamente se alimenta de superficie o a media agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es más competitiva dentro del mismo sistema de cultivo. Entonces, no es necesariamente unas, una especie. Donde vayamos a, una, una combinación de especies donde vamos a tener buenos rendimientos. ¿Dónde vamos a tener buenos rendimientos? Cuando nosotros combinamos especies que tienen hábitos de alimentación distintos. Caso Pacú Boca Chico, caso tilapia boca chico, caso tilapia camarón. ¿Por qué? Porque la tilapia se va a alimentar superficie, media agua y el camarón o el bocachico se va a alimentar del fondo, pues son animales detritívoros. Entonces, aquí vamos a tener mejores rendimientos porque estamos simulando, ¿sí? un ambiente natural donde tenemos distintos eslabones de la cadena trófica. Entonces, esto esto es si se quiere el el inicio, la entrada a cultivos integrados. Cuando nosotros hablamos de cultivos integrados, es Lograr utilizar lo, lo, lo que hablaba al principio, los desechos de la acuicultura para fertilizar plantas o para alimentar otras especies, bovinos, caprinos, etcétera, ¿sí? dentro de la finca, logrando la recirculación de la energía o la recirculación de los nutrientes dentro de la misma, eh, dentro de la misma unidad productiva. Entonces voy a, voy a hacer zoom aquí y aquí tenemos, esto es un documento de la FAO. Vamos a ver, por ejemplo, cómo de la casa sale el salvado de maíz a los peces, sí. Y de los peces, entonces nosotros podemos eh, tenemos también salvado de arroz, sí. De los peces, entonces sacamos lodos que sirve para los vegetales y los desechos vegetales también pueden entrar otra vez al estanque. Adicionalmente, estos desechos vegetales pueden alimentar ganado que el cualquier especie de ganado también nos aporta abono. Y el ganado, evidentemente, la casa es una parte fundamental o la familia es una parte fundamental del, del proceso productivo. Entonces aquí vemos cómo hay una trama trófica, si se quiere, dentro de, de una finca que nosotros podemos construir aprovechando los nutrientes de las distintas etapas. Entonces podemos comenzar de manera tan sencilla como agarrando el agua de los peces y sembrando frutales y después irlo complicando tanto como queramos. ¿Sí? y tratando de extraer hasta el último gramo de energía del sistema con el objetivo de introducir la menor cantidad de componentes externos y es posible hacerlo, sí. durante muchísimos años se ha, se ha estado haciendo y se ha estado trabajando, lo que hay es que lograr engranar las diferentes especies que nosotros estamos manejando, la FAO tiene un documento que se llama Agricultura Integrada que es maravilloso, del cual es traje estas imágenes, que lo pueden leer, ¿sí? lo pueden buscar, está completamente gratuito y realmente va a ayudar mucho si nosotros lo que queremos es darle un enfoque de sustentabilidad a las tierras que nosotros tenemos, que me parece que es maravilloso. Otra cosa súper interesante, ¿ok? Y esto ya es a nivel de, de jaulas, bien sea dulce acuícolas o en sistemas marinos, es la integración de peces, moluscos y macroalgas, ¿sí? Orientados hacia la corriente. Si nosotros vemos aquí, la tenemos una jaula con una densidad de peces, ¿sí? Y más adelante, en forma de la corriente, nosotros tenemos, aquí están poniendo el ejemplo de mejillones, pero puede ser cualquier molusco o, o bivalvo filtrante, ¿sí? Que nos ayude a reducir la carga biológica de los distintos detritos que, que están saliendo de aquí. Y luego, al final, unas macroalgas para que nos ayuden con la absorción de nitrógeno. Incluso no está en este, en este cuadro, pero abajo de las aulas, porque... Hay una cantidad de sólidos o de alimentación que quedan suspendidos, pero hay otro que se va al fondo, ¿sí? Y que termina en el fondo de las de la, de la jaulas o en el fondo del lago, y en ese fondo se pueden introducir jaulas o corrales con, eh, bien sea camarones, bien sea algún tipo de crustáceo local o eh, al, algún tipo de eh, langosta que se pueda engordar, que sea legalmente permitido, porque se van a alimentar precisamente de. Este, de los desechos que produce la jaula. Esto es lo que se está buscando, sobre todo en grandes producciones salmoneras. Sí, por aquí, por aquí nacen estas ideas, porque bueno, sabemos que las producciones salmoneras tienen un grave problema ambiental y eh, esto sería una forma interesante de mitigar y de diversificar la producción, incluso de darle entrada a la industria salmonera a espacios donde no se le está permitiendo eh, caso Argentina que hay una pelea ambiental muy importante con las salmoneras porque bueno muchas empresas han sido un poco irresponsables ambientalmente y bueno precisamente esto le frena la entrada a otras, a otras áreas o otros países y esta puede ser una solución interesante limitando las densidades de cultivo y trabajando en base a sistemas integrados sistemas de cultivo multitróficos sistemas de cultivo integrados que pueden realmente generar una diversidad más grande y un aprovechamiento mejor de los recursos que nosotros estamos utilizando. Ahora, eh, ya para terminar, ¿sí? y, y para cerrar, vamos a hablar un poco acerca de la bioseguridad. ¿Qué es lo que pasa? Eh, yo soy ingeniero, ¿sí? y, y esto es un tema, el tema de bioseguridad, el tema de enfermedades, el tema de, 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 de tratamiento de enfermedades es responsabilidad. Sí, o es más del área de biólogos y de veterinarios. Pero, sin embargo, me atrevo a, a decir que la principal forma de nosotros eh, no tener enfermedades dentro de nuestros sistemas acuícolas es conocer el sistema de cultivo en el que estamos trabajando, dimensionar correctamente con la densidad de cultivo correcta y la prevención. O sea, y prevención se los digo en letra mayúscula, resaltado más grande que mi cabeza, más grande que la cámara eh, 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 que tengo aquí, que la toda la pantalla que ustedes tienen. Prevención. Todo lo que ustedes sientan que pueda ser un peligro para los animales, no se hace. Porque esto es el principal tema de bioseguridad. Un tema importante dentro de los sistemas de cultivo semintensivos es el recambio de agua. El recambio de agua es un vector. Que nosotros estamos introduciendo al sistema que puede traer patógenos al sistema y nos puede generar mortalidad. Desde este punto de vista, es una desventaja de los sistemas semi porque estamos introduciendo constantemente agua al sistema que puede tener algún patógeno, que puede tener algún químico, que puede este, tener alguna, alguna bacteria que nos afecte. A diferencia de los sistemas intensivos, donde siempre tenemos la misma cantidad de agua y nosotros la estamos tratando y la estamos controlando. Sin embargo, la existencia de reservorios, ¿sí? Y medirle el pulso al pozo de agua o a la fuente de agua que nosotros tenemos en las distintas, este, partes del, en las distintas etapas del año puede prevenir que nosotros ingresemos patógenos importantes al, al sistema. Otra cosa importante es que si nosotros tenemos peces bien alimentados, con un sistema inmunológico fuerte, no vamos a tener problemas. ¿Cómo vamos? Bien, okay. No vamos a tener problemas de enfermedades. Si nosotros mantenemos buena calidad de agua, oxígeno, amonio, densidad, alimentación y buena temperatura para la especie que nosotros estamos manejando, los animales no se enferman. Les prometo que los animales no se enferman. En el 90% de los casos, en el 95% de los casos puedo afirmar, de las personas que llegan a, a, a piscicultura global con un problema de enfermedades, viene por problemas de densidades, problemas de oxigenación, problemas de exceso de amonio o problemas de eh, mala calidad de agua en general. Hay algunos casos específicos de, de, de temas de alimentación o algunos casos de virus, pero esos son el 5%. El 95% es por un mal dimensionamiento y por mala calidad de agua. Entonces, por eso es tan importante Tomar las mediciones. Hay un live acerca de calidad del agua. Hay un curso en Piscicultura Global acerca de calidad del agua que les recomiendo ver porque este es el medio donde los animales están. Y si nosotros nos no medimos, no sabemos qué es lo que está pasando. Definitivamente. Bueno, ya con esto me permito eh, tomar un poco de agua. Y bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas. Carlos, por favor las pasando este, por aquí por el. Mmm, voy a tratar también de verlas. Bueno, muchísimas gracias a las 54 personas que se quedaron hasta el final. Llegamos a algo así, alrededor de 70. Realmente saludos a todos. Veo por aquí por el chat que ya tengo tiempo para darles un, para pa darle un vistazo, que han hecho bastantes comentarios. Sí. Eh, mi equipo estoy seguro que ya recolectó las preguntas. Voy a sacar por aquí esto para poderlas ver. ¿Por dónde me las estás pasando? ¿Me las estás pasando Mayer? Sí, ok. Ajá, aquí las tengo. Bueno, me voy a dar a la tarea de irles respondiendo eh, una a una dentro de lo posible. Mientras yo vaya respondiendo, pueden publicar sin ningún problema este, preguntas extra, tanto de los cursos de Piscicultura Global como del tema de hoy. La idea es que salgan con todas las dudas aclaradas, eh, como siempre. Eh, bueno. Nos están viendo hoy desde Colombia, Guatemala, Marruecos. Saludos de Marruecos, Argentina, Panamá, Bolivia, República Dominicana, Perú, Paraguay, Ecuador, México, Venezuela, El Salvador y Guatemala. Si se me escapa alguno, por favor, colóquenlo por ahí para enviarles mm, este, un saludo. Sí. Eh, Lórbico Compes nos dice: tiene varias preguntas. Sí, la primera es. ¿En cuánto tiempo se hace el recambio de agua si manejas 25 kilogramos por metro cúbico? Si estamos manejando 25 kilogramos por metro cúbico, el recambio es diario. Ahí no hay absolutamente nada que hacer y el recambio está entre 20, entre 20 a 30 por ciento, dependiendo de la medición de amonio que nosotros tengamos. Y otra cosa importante con el recambio de esas densidades es que el recambio se debe hacer bajando el nivel y luego volviéndolo a subir, mosca con eso. ¿Sí? O sea, si nosotros decidimos que vamos a cambiar el 30% del tanque, entonces nosotros tenemos que bajar el 30%. Si el tanque mide un metro, bajamos 30 centímetros. ¿sí? Y luego volvemos a subir. No es entrada y salida de agua, porque si nosotros hacemos entrada y salida de agua, estamos haciendo dilución. ¿sí? Entonces, muy probablemente saquemos, vamos a sacar menos contaminantes que si hacemos extracción y reemplazo. Entonces, ojo con eso, sobre todo en densidades altas. ¿sí? ¿Cuánto es el costo de producción? Para producir un kilogramo en sistema semi-intensivo. Mira, eh, dependiendo de la alimentación que estemos dando, ¿sí? Pero suponiendo que, ¿sí? que el ejemplo es 25 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Y estamos dando solamente alimentación intensiva y estamos eh, aplicando aireación 24 horas, podemos estar en costo de producción de alrededor de 1.7 a 1.8 dólares por kilo, más o menos, ¿sí? Dependiendo de. Lo que estemos trabajando. Mientras más grande es la laguna, ¿sí? Más baja el costo de producción. Y eso, y eso es un dato importante. Por eso el extensivismo es tan, es tan común. Pero tenemos que tener las condiciones de agua y tenemos que ser responsables con el tratamiento de agua. De eso. Eh, si la densidad es de 25 kilogramos por metro cúbico, ¿cuántos desechos nitrogenados se producen? Eso depende más de la cantidad de alimento que nosotros estamos aplicando. ¿Sí? Y es muy variable porque. Eh, también depende un poquito de la nitrificación porque entonces tenemos que sacar amonio, nitrato y nitrito y luego sumarlos para obtener el TAN y esa va a ser la cantidad de desechos nitrogenados. Típicamente si nosotros estamos agregando alimento de 32% de proteína, ¿sí? Más o menos entre el 25% o el 30% se va a convertir en desechos nitrogenados. ¿sí? Entonces ahí puedes tener una, una una idea. Pero la solución es medir. O sea, realmente lo que te diga es extremadamente variable porque depende del sistema, depende del animal, depende de la temperatura, sobre todo, porque en temperaturas frías los animales consumen menos alimentos y se producen más desechos nitrogenados, aunque no lo creas, porque queda de residuo. ¿sí? Y en temperaturas altas, entonces también los animales orinan más, entonces se produce otro tipo. El pH también tiene muchísimo que ver. Entonces, la solución es medir para saber realmente cuánto, cuánto tenemos. Ahora, el recambio de agua es importante. Porque dependiendo de la cantidad, me imagino que por ahí viene la pregunta: dependiendo de la cantidad de desechos nitrogenados, viene la cantidad de agua que nosotros debemos recambiar. Pero en densidades así altas, menos el 30%, no va a ser. Eso sí te lo puedo decir por experiencia. ¿Sí? Karina nos dice: eh, ¿se puede poner? A, a, a ver, ¿se puede agua por gravedad para nuestras represas? Sí, sí se puede. El tema del agua por gravedad es que hay que calcular el caudal. Sí, y el caudal no es el tamaño de la tubería, no es dos pulgadas, no es tres pulgadas. Es la cantidad de agua que sale en un determinado tiempo, en litros por segundos, en, en metros cúbicos por hora, para saber realmente cuánta agua estamos aplicando. Otra cosa es que las cascadas son sistemas ineficientes para iriar el agua, y eso hay que estar consciente de eso. Entonces, si nosotros tenemos densidades de más de 10 kilogramos por metro cúbico, una cascada no sirve para nada. Tenemos que tener aireación mecánica. Sí. David Escobar, ¿cuál es la carga máxima con buen manejo técnico que se puede trabajar en estanques de tierra sin aireación? Mira, después de 5 kilogramos por metro cúbico comienzas a tener problemas. Entonces, eh, sin importar el tamaño del estanque, después de 5 kilogramos por metro cúbico comienzas a tener problemas. Entonces, sobre todo en las madrugadas, no lo vas a ver. ¿Sí? O sea, al principio no lo vas a ver porque ¿qué va a pasar? Vas a sembrar los alevines, los alevines van a estar muy bien cuando los alevines lleguen a 200, 300 gramos. Te vas a dar cuenta que van a dejar de comer la primera ración o la segunda ración, y es porque están teniendo bajo oxígeno en las madrugadas. Entonces, esto muchas veces no se ve, pero a partir de 5 kilogramos comenzamos a necesitar de aireación mecánica. Eh, Andrés Mullón nos dice: ¿Puedo calcular el kilogramo en base a peso? Sí, claro que sí. O sea, ¿qué pasa? Eh, la densidad de carga se calcula en base a peso de cosecha. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un metro cúbico, mil litros y vas a cultivar a 20 kilogramos por metro cúbico, entonces esos 20 kilogramos son 20 kilogramos de pescado en peso de cosecha. Si tu peso de cosecha es 500 gramos, entonces esos 20 kilogramos lo vas a dividir entre 0.5. Entonces te va a dar la cantidad de peces que tú vas a cosechar. Entonces, eso sería 40 peces que tú tienes que meter en un metro cúbico. Entonces, por ejemplo, si tú dices, no es 0.5, sino que yo voy a... Tener una densidad de cultivo de 20 kilogramos por metro cúbico, pero voy a cosechar a 350 gramos. Entonces dividimos 20 entre 0.35, que son 350 gramos. Entonces ya no son 40, son 57 peces que tengo que colocar. Entonces, dependiendo del de peso de cosecha que tú aspires y la densidad que tú decidas, ¿sí? O que tu sistema resista, entonces vas a calcular la cantidad de peces que nosotros, que nosotros podemos introducir. Juan Carlos Cabrera, ¿cuál sería la capacidad Ideal del reservorio en relación al volumen del sistema de estanques para asegurar un adecuado recambio del sistema. Mira, en mi experiencia, es ideal tener por lo menos en el reservorio la misma cantidad de agua que tengo en los tanques. O sea, si yo tengo 10 tanques, si yo tengo 6 tanques, para seguir con el ejemplo, de 100 metros cúbicos que me suman 600 metros cúbicos, mi reservorio debería ser de 600 metros cúbicos. Cuestión de que yo tenga una emergencia, ¿sí? Horrible. Y tenga que sacarle el 100% del agua a todos los tanques, yo tengo agua ahí para cambiarlos todos. O sea, eso es un margen de seguridad bueno. Si puede ser 150%, o sea, si en vez de 600, usted puede tener 750 mejor. ¿Ok? Porque qué pasa? También hay una cosa interesante, es que cuando tú extraes el agua, ¿sí? Y la pones dentro del reservorio, ocurre, sobre todo si viene de, de, de pozo profundo, ocurre una sedimentación. ¿Sí? Y a veces el agua viene con eh, dureza cálcica, o dureza magnésica y esta sedimenta un poquito, sobre todo si le colocamos aireación y eso es bueno para mantener el pH después dentro del tanque o para detectar algún problema porque también eh, de repente si tú sacas el agua del de que, que esto suele pasar, sí, y te lo digo por experiencia, tú sacas el agua del pozo, la pones en el reservorio y al otro día ves que sale una lama verde, entonces esa agua vino de repente con una carga nutritiva alta. Si se lo hubieras colocado directamente al tanque, hubieras tenido problema. Entonces ahí sencillamente re retiras la lama, botas esa agua, vuelves a sacar agua nueva y de repente te salvas de un problema con los peces. Entonces esta es la ventaja de tener el reservorio. Eh, a ver, Lorena nos dice, ¿cuál es la densidad recomendada para el cultivo de camarones en sistema bifásico eh, aplicado a un sistema semi-intensivo? Mira, en sistemas semintensivos del camarón estamos hablando de 20 a 100 larvas, ¿sí? Por metro cuadrado. En camarones hablamos de metro cuadrado. Ya a partir de las 100 larvas comienza a ser sistema intensivo. Entonces, eh, ¿qué pasa? También hay que calcular la densidad de cultivo. Entonces, tú tienes que calcular la densidad de cultivo en sistemas bifásicos, o sea, cuando estás haciendo el traspaso, tú calculas la densidad de cultivo a peso de o, o, o a biomasa de traspaso, ¿sí? Porque si tú vas a llevarlo a 5 gramos en la primera etapa para después llevarlo a 15 en la segunda, entonces tú calculas la densidad para hacer el desdoble a densidad a 5 gramos. Y aquí, en la segunda etapa, cuando haces el desdoble, entonces vas a calcular a densidad a 15 gramos. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente, tú puedes meter muchísimas más poslarvas, ¿ok? En... En la primera etapa, para después de doblar a dos a tres tanques hasta los 15 gramos. Entonces ahí vas jugando con eso. O también lo puedes hacer directamente eh, de uno a otro, pero el sistema tiene que estar diseñado para que la, el, el tamaño de la primera fase sea equivalente a la cantidad de animales que van a caber después en la segunda fase. Eh, Atilio nos dice cómo producir en zonas llanas sin mucha disponibilidad de agua. Quiero llegar acá a cabo una producción de tilapia en zona semiárida llana, por lo que no tendrá disponibilidad de recambio de agua. ¿Cómo puedo llevarlo a cabo? Mira, en este caso, Atilio, tenemos que hacer un sistema intensivo, ¿sí? Entonces, para, porque no tenemos disponibilidad de agua y una de las limitantes para poder hacer sistemas semiintensivos es tener agua. Entonces, tenemos que trabajar con un sistema con cero recambio. ¿Cuáles son los sistemas disponibles? Los sistemas disponibles son biofloc, ras o simbiótica. Entonces, hay que escoger cuál es el sistema que más te acomode, ¿sí? Dependiendo de la, la, la disponibilidad de recursos que nosotros tengamos allá. Nosotros tenemos cursos en la plataforma de sistema Biofloc y de sistema RAS. Y entonces ahí hay que colocar tanques, hay que colocar aireación y hay que trabajar sin recambio de agua. Se puede hacer perfectamente, sin ningún problema. Solo hay que tener la precaución de que como no podemos hacer recambio, tenemos que trabajar en un sistema intensivo, ¿sí? Dos, esta pregunta también es de Atilio. ¿Qué especies de peces se complementan? O sea, que no compitan. Bueno, puedes hacer eh, bocachico y, y cachama, ¿sí? Puedes hacer bocachico y tilapia. Eh, en caso de especies, no, no sé en qué país estás, pero una regla interesante es una especie que sea detritívora ¿sí? Que coma del fondo y una especie que sea demersal, o sea, una especie que sea de media agua o que coma en superficie estas dos, o sea, puede ser bagre doncella también y pero el bagre tiene que estar eh, pequeño y la, la tilapia tiene que ser un poquito más grande porque bueno, este ellos son medio comelones, entonces bueno no puedes sembrar levines de tilapia con bagre porque se van a, con los bagres se van a comer los levines de tilapia, este, pero si si los tamaños son adecuados entre, entre uno y otro puedes cultivar bagre y puedes cultivar este tilapia, pero lo importante es esto, lo importante es que sea un animal, o sea, una especie que se alimente de detritos, que se alimenta del fondo, y otra especie de pez que se alimente a media agua del fondo, también para aprovechar los residuos de una en la otra. Y tercera pregunta de Tilio sería: una pregunta es, eh, ¿es ingeniero en producción animal o sotemnista? ¿Y dónde se estudia? No, yo soy ingeniero pesquero, ¿sí? Y eh, ingeniería pesquera lo da Colombia, lo da Perú, lo se da aquí en Venezuela y Brasil, creo que también tiene ingeniería pesquera. Eh, chu, chu, chu. Tengo más preguntas por aquí. Vamos a ver. Eh, Carlos Jesse dice: eh, La bioseguridad tal vez es el tema más importante que debemos cuidar en cualquier producción, correcto, Jesse. Y siempre mantener un enfoque precautorio. ¿sí? Lo que ustedes crean que puede hacer daño, no lo usen. Y ante cualquier eventualidad, recambio de agua. ¿Sí? O sea, porque ese es el primer paso. El primer paso ante cualquier enfermedad, ante cualquier eventualidad, ante cualquier mortalidad es cambiar el agua de los peces. Ya después de ahí, comenzar a buscar ayuda y, y, y aplicar tratamiento. Miguel, ¿cómo se pueden reducir los costos de alimentación? Bueno, este es el santo grial. Y la mejor recomendación que te puedo dar es hacer las biometrías. Mantener la temperatura y que la persona que alimente sea el mejor empleado que tú tengas en la finca. Si es posible tú mismo. Porque. En la alimentación y en cuidar la alimentación de los peces está tu rentabilidad. Son el 70% de los costos. En sistemas intensivo podemos utilizar alimentación complementaria. Hay, una, hay un movimiento muy importante con, la, eh, con el tema de fermentos predigeridos, ¿sí? De soya y el tema de, la, de bocachi, que está ayudando mucho a reducir los costos de alimentación. Entonces, esas alternativas se pueden revisar. Brasil presente, saludos. saludo a todos los que están desde Brasil. Vamos a ver si aprendo ahora portugués para poder este, hablar mejor con ustedes. Medina nos dice: Saludos, ¿cómo calcula el porcentaje de recambios mientras va incrementando o bajando la densidad para adaptarse? Ok, hay que hacer las mediciones de amonio, ¿sí? Pero en un principio vas a necesitar poco recambio, pero el que te va a decir realmente cuánto recambio tienes que hacer es el amonio. Cuando tú comienzas a ver amonio, cuando se te comienza a subir, entonces hay que irle tomando el pulso y haciendo el recambio. Generalmente, si tú vas a trabajar en un sistema, con el ejemplo de 25 kilogramos por metro cúbico, de repente los dos primeros meses puedes hacer recambios interdiarios. ¿sí? El tercer mes vas a tener que hacer un recambio todos los días de 10, 15%. Ya el cuarto, el quinto o el sexto mes puedes subir a 20 o 25% diario. ¿sí? A Tilo nos dice: puedes mencionar algunos aspectos para construir en, en tanques, para producir terapias en zonas semiáridas? Bueno, mira, lo, un tema. De primero, si estamos en una zona semiárida y tenemos poca disponibilidad de, de, de agua, no debemos hacer lagunas, porque las lagunas consumen más agua, debemos colocar tanques. En el caso de que querramos hacer lagunas y que las podamos construir, hay que estar muy pendiente del porcentaje de arcilla de la, de la tierra. Esta debe ser entre el 20 y el 30% la cantidad de arcilla. ¿Sí? Eso este, hay varias pruebas para, para, para determinarlo. Incluso algún ingeniero civil puede ayudarnos con esto para determinar el porcentaje de arcilla. O eh, a veces, las, eh, eh, las, los entes ¿sí? que se encargan de las tierras en cada país tienen los registros de, eh, de cuál es el tipo de tierra que usted tiene ahí, cuál es el porcentaje de arcilla. Si tenemos más arena o si la, o si la percolación es muy, es muy alta, entonces tenemos que recurrir. Eh, Antorio Contreras nos dice, pero a la densidad de 20 kilogramos por metro cúbico los recambios son muy altos. Lo mejor es combinarlo con un sistema biofloc o, sermen, o, o fermento. Mira, a 20 kilogramos por metro cúbico puedes hacer biofloc sin ningún problema. Entonces ya eso comienza a ser una densidad interesante este, para aplicar biofloc o fermento. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero también se puede trabajar en sistemas semiintensivos siempre y cuando tengamos suficiente disponibilidad del agua. Y qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos suficiente agua, sí, y eh, de repente tenemos un sembradío, por poner un ejemplo, de plátano, de arroz, de tenemos algunos potreras donde tenemos un poco de ganado, ese recambio va a ser muy valioso para este el resto de la producción de la finca. Pero tienes razón, o sea, ya si yo quiero aumentar más la densidad de cultivo, puedo ir pasando un sistema intensivo siempre y cuando también tome en consideración la disponibilidad de inversión para los equipos de aireación, ¿sí? Y el cálculo para los equipos de aireación y enfrentar el costo eléctrico de esto. Eh, si controlo mi amonio con fermentos y melaza, ¿aún así es necesario el 10% de recambio? Eh, depende, si, si lo logras controlar, ¿sí? Y tienes suficiente aireación, porque ¿qué pasa? Tú estás eh, agregando carbono al sistema, estás agregando fermentos al sistema para procesar algún, por, algún porcentaje del amonio. Pero tienes que tener suficiente oxígeno para que esto ocurra, para que estas reacciones ocurran. Entonces, si no lo tienes, vas a comenzar a tener problemas. Si lo tienes, entonces puede ser que reduzcas muchísimo el recambio al punto de que, bueno, llegues a ese 10% o, o al 10% interdiario. Es perfectamente posible. Eh, Roca Medina, bocachico es sábalo. ¿Se puede hacer un, por, un culicultivo con un pacú? No, no es sábalo. No es sábalo. El sábalo es otra especie. El bocachico es. No recuerdo el nombre científico. Eh, escríbenos por WhatsApp, ¿sí? Y, y te dejo el nombre científico del Boca Chico. No estoy seguro este, ahorita cuál es. Seguramente eso es un nombre común. Definitivamente es un nombre común. Este, y, y, y te lo dejo para que lo identifique. Elvis González, aquí en Bolivia se trabaja mucho en metros cuadrados. Un pez por metro cuadrado. ¿Cuál sería la densidad de siembra adecuada sin aireación? Bueno, un pez por metro cuadrado es un sistema extensivo, ¿sí? Porque un pez por metro cuadrado, si lo llevas a biomasa, entonces estás trabajando a ese peso del pez. O sea, si el pez es de 500 gramos, estás trabajando a 500 gramos por metro cuadrado. ¿Ok? Si la laguna tiene un metro de profundidad, estás trabajando a 500 gramos por metro cúbico. Entonces, en sistemas extensivos, tú puedes trabajar hasta 3 o 4 kilogramos por metro cúbico, que vienen siendo 8 peces, ¿sí? O 6 peces. Ya a partir de ahí comienza a ser un sistema semi-intensivo. Entonces, si tú dices, yo tengo un pez por metro cuadrado, yo no necesito aireación. Yo no necesito aireación hasta cinco peces por metro cuadrado. A partir de ahí voy a comenzar a necesitar aireación en las madrugadas. Eh, Martín Romero, muchas gracias eh, por compartir vuestros conocimientos. ¿Usted recomienda no fertilizar en cultivos con estanque de omembrana? No. Estanque de membrana no se fertiliza, bajo ningún concepto, porque estás ensuciando el agua. Sí. Y tienes un volumen muy poco para hacer efecto amortiguador. Y para que realmente tú produzcas una biomasa lo suficientemente buena como para que los animales se alimenten de ella. O sea, una biomasa, cuando te digo biomasa, es este zooplancton, ¿sí? O fitoplancton para que los animales filtren o coman. Eh, Alex Alfonso Flores, ¿cuál se dice que es la densidad de carga adecuada? Eh, se basa siempre en el peso de cosecha y se toma en cuenta otro aspecto. Yo me baso en el peso de cosecha porque porque esa es la máxima densidad que tú vas a tener dentro del estanque. Entonces, por lo tanto, a mí no me importa qué densidad tú tienes al principio, cuando siembras los alevines. A mí me importa que esos animales quepan dentro del estanque cuando tú los vas a cosechar. Entonces, por eso yo trabajo en, en, en base a peso de cosecha y tú tienes que estar claro en cuál es el peso de cosecha que tú vas a tener. ¿Sí? Bueno, ya con esto cerramos el ciclo de preguntas. Espero de verdad haberlos. Atendidos todos ustedes maravillosamente, gracias a las 37 personas que se quedaron hasta el final. Eso quiere decir que los 37 van a tener este, un maravilloso oportunidad de llevarse este, el curso gratuito. Entonces, ahora voy a tomarme la libertad de compartir la pantalla. Eh, ¿Por qué no me deja compartir la pantalla? Aquí estoy. Ajá. Voy a tomarme la libertad de compartir la pantalla por aquí. Ok. Con el objetivo, voy a poner esto así para que sea mejor. A ver por aquí. Eh, con el objetivo de que podamos... Por aquí me dejaron el link... ¿Dónde tengo el link? Ay, se me perdió. Nadie por dónde me estaba escribiendo. Ya, un momento, por favor. Ah, ya lo oí. Ajá. Por aquí tengo el link. Vamos a... Copiarlo por aquí. Vamos a ponerlo aquí. aquí. Ok, esta es nuestra rueda de la fortuna. Y por aquí tengo los nombres de todos ustedes. Equipo, más o menos cuántas personas están participando. Veo que son pocas hoy. Veo que son poquitas. Vamos a ponerle aquí a estos para que sea lo más transparente posible, en mayúscula. Y aquí vamos a poner los nombres de todos ustedes que están participando el día de hoy. Y le digo actualizar. Bueno, aquí en esta rueda están los nombres de cada uno de ustedes. Yo voy a girar esta rueda dos veces, señores. La primera nombre que salga es la persona que se ganó el curso. La segundo nombre, ok, va a estar ahí prevenido al bate. Porque si la primera persona no contesta rápido, no se comunica con nosotros a través del, del, del WhatsApp, no nos manda un correo electrónico o no da señales de vida, entonces el segundo nombre es el que se gana el curso. Entonces vamos a girar rápidamente a ver a ver a ver a ver a ver a ver quién es el ganador. El ganador es Javier Ignacio Juárez. Entonces Javier, por favor comunícate con nosotros inmediatamente. Voy a girar la segunda vez en caso de que Javier se haya desconectado o no esté disponible o no se haya dado cuenta que se ganó el curso, entonces él, él va a entrar. ¿Quién? David Escobar. ¿Sí? Entonces, David, si Javier no contesta, tú eres el ganador del curso. Entonces, eh, ya con eso yo dejo de compartir la pantalla, cierro esto por aquí y me voy a quedar unos minutos. Eh, atendiendo este maravilloso chat por aquí. De verdad, les agradezco a todos ustedes, a las 46 personas este, que están. La cámara, gracias a Dios, dio la talla. Estaba bastante preocupado, pero veo que eh, se logró. Eh, aquí estamos dejando el, el contacto de WhatsApp. Felicitaciones a Javier. Y bueno, nada, cualquier cosa, eh, cualquier otra pregunta extra que tengan, cualquier otra duda extra que tengan, estoy por aquí. Algún saludo. Este, que quieran que quieran enviar o que tengan o que tengan aquí estoy para servirle cualquier duda acerca de los cursos este, de piscicultura global acerca del congreso del 28 en República Dominicana este, estamos para servirles y bueno nada, nada más que desearle las buenas noches a todos tenemos una hora 20, 25 de live y bueno realmente me despido de ustedes y quedo siempre muy agradecido. Miguel nos dice felicitaciones, gracias a ti, Miguel, realmente por, por participar. Eh, vamos a hablar en el próximo live acerca de sistemas eh, intensivos en la acuicultura. ¿sí? Esto puede ser o el 4 o el 11 de agosto. Todavía esta fecha no está bien definida porque eh, depende de cuándo regrese de República Dominicana. ¿sí? Entonces yo creo que va a regresar los primeros días de agosto. Entonces probablemente sea entre el 4 y el 11. Y en ese live, el próximo live, vamos a hablar de sistemas intensivos. ¿sí? Entonces vamos a ver las diferencias contra los sistemas semi-intensivos y cuáles son los sistemas intensivos disponibles y cuáles podemos aplicar y cuáles son las, las consideraciones. Roque nos dice, muy bonita clase. Saludos, Flavio. Saludos para todos. Gracias, Roque. Estamos 100% para servirte a ti y a todos ustedes. Un abrazo a todos los que se conectaron. Y bueno, si no hay nada más que este, acotar, eh, Juan Castro. Para servirte, Juan. Eh, bueno, un abrazo a todos ustedes y Elvis nos dice Muchas gracias, Flavio. felicidades para servirte, Elvis. Siempre estamos aquí. Cualquier duda que tengan, bueno, escríbanos a través de los canales de Piscicultura Global. Eh, mándenos un correo, suscríbanse al boletín. Por favor, nos ayuda muchísimo. Ya somos como 1300 suscriptores en el canal. Eh, las 42, las 35 personas que quedaron, si no están suscritas este, al canal, por favor, suscríbanse en este momento, es muy importante para nosotros porque, bueno, constantemente estamos en esto. Valor para ir al Congreso, valor de los diferentes diplomados y cursos. Miguel, eh, los cursos cuestan, están en oferta, ahorita los cursos de Piscicultura Global, en... 60 dólares un curso, el diplomado que son cinco cursos cuesta 120 dólares y la tarjeta de membresía cuesta 150 dólares que son los 14 cursos. El Congreso creo que son 3 mil pesos eh, dominicanos, no estoy seguro. Escríbenos y te pasamos este, toda la información. Eh, Aldo, saludos, un abrazo. Eh, Juan, qué bueno que le gustó la presentación. Gracias, Ofelia, siempre presente. Eh, Jaime, un buen tema. Sí, de verdad que, de verdad que los sistemas semi-intensivos me gustan y considero que todas las personas que inician en la agricultura deberían este, comenzar con un sistema semi-intensivo para después ir avanzando. Me parece la mejor forma. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos en contacto. Éxitos.